Yeah, we ready. Country. Huh? I have a show, it's called Western Nationality. I teach the legal relationship between a person and a country. I also teach social, economic, and political principles. So the youth is a youth program that's the range is from 15 to 30, male, female, but it's for everybody, really. And I teach Wednesdays, all of them, and Thursdays, I make a effort. You like sign up? Peruvian. I see mismo. Habla el lenguaje. So, tú eres peruano. Y usted también es peruano. Argentina. Sí mismo, hermano. Yo soy del sur Bronx. Pero nacido en Harlem. Es una desgacha. Where my phone at? Hold on. Hey, where you going? Yeah, I'll take car. How much you got? I'll take what you want. Con su corazón abierto, tú me dices a mí lo que tú me quieres dar. Oh, lo que yo tengo aquí, esto es un show donde yo enseño la nacionalidad, que es la relación que una persona tiene con su país. Y aquí nuestra gente de Norteamérica, que ahora no se llama negros, blacks y colorados, nosotros estamos desplazados políticamente, económicamente y socialmente en nuestras comunidades y también en nuestros estados, en los Estados Unidos. Entonces, lo que yo enseño es los principios políticos y también en generando social para que nosotros nos podamos repararnos económicamente y también políticamente. Es una misión bien grande, una responsabilidad bien grande que yo tengo, porque no hay mucha gente que sabe esto ni sabe cómo a enseñarlo a la gente. Es una manera comprensible. Sí, comprendible, gracias. Pero tú sabes cómo es que nosotros estamos limitados y una de las limitaciones más grandes que nosotros tenemos es económico, no tenemos el dinero. Y la educación cuesta. ¿Cuánto te costó para venir de su país de aquí? Ahora imagínate que nosotros y tenemos la estabilidad económica para ir de una parte de la ciudad al otro. Imagínate así. Nosotros una semana cobramos $120. Si tenemos que coger un tren, $31 solo se va en el tren. Eso es menos de $99 a la semana que uno tiene de sobrevivir. Eso es $796 que uno tiene para sobrevivir en un mes. Después de comida, ¿cuánto tú tienes? Pues si tú quieres dejar una donación, tú sabes, be to you, estoy aquí. Gracias. And that's how you make sure that these light Spanish-speaking Muslims don't come through trying to economically oppress you. Talk about, can I take a picture with you? What I look like, some side freak show? Get out of here. Life ain't fair, my life ain't a carnival. My life is like a movie, Lord Mercado, what was you talking about? And by the way, I hope you was listening when I broke it down in Spanish. Because I'ma start breaking, look, I'm about to get this Rosetta Stone. I'ma break it down in Arabic. I'ma break it down in Ibraic. I'm finna break it down, listen, whatever language you speak, whatever language Asiatic speaks, French, Italian, all that. I'm coming for all of y'all, everywhere, all over the planet. You try to run from me and get on Mars, I'ma learn Martian on you. Early. For real, fact, actual facts, solar facts.